del pre-IFEX, ¿cierto? Me están que me piden que los estudiantes están tristes, que porque no sé qué. Entonces yo le manifestaba a la jefe esta mañana y le decía, jefe, usted nos está pidiendo que nosotros saquemos el tiempo para que ellos hagan algo, pero si no entregan tareas, mucho menos están haciendo el pre-IFEX. Ella dijo que sí, que ustedes estaban entregando, que mejor dicho, estaban, que volaban del 1 al 2000. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos, y es que la verdad, voy a traer a flote a Juliana. Juliana, entonces, yo quiero que me cuentes cómo está haciendo la profe Daniela con este tipo de cosas del pre-IFEX, porque la verdad yo no le he entendido bien cuál es la dinámica o qué es lo que buscan o qué es lo que buscan que yo reporte para que diga este estudiante hizo o este estudiante no hizo, o yo cómo sé para saber. Entonces voy a recurrir a Juliana. Vamos a mirar la postulación de Juliana. Si no le entiendo a Juliana, pues elegiría a otro estudiante. ¿Por qué Juliana? Porque es Juliana la única de, bueno, y otras dos personas que son estudiantes que yo veo. Digo, y Juliana está bonita, está maquillada, se bañó, se arregló para la clase de español. Entonces yo digo, Juliana es mi estudiante. Los otros Endes, no sé qué estarán haciendo, a excepción de Vera y a excepción de Martínez, que los veo. Están hermosas estas mujeres de hoy en día. Juli, ¿me puedes explicar ahora sí cómo es esto del prefix? Porque yo ando como en otro mundo, como en otro terreno. No sé si es que no he entendido cuál es la dinámica. ¿Me puedes explicar? No, pues la verdad yo más o menos me confundo porque, bueno, se están mandando pues los proyectos y pues se supone que nosotros los tenemos que hacer. Pero pues Sí. hay algunos que pues no entiendo ni nada. Entonces, pues en lo personal, pues más o menos voy en eso. Y Okay. pues ahorita como ya estamos manejando algunos, estamos manejando lo de los proyectos de los sábados, entonces pues ahí también más o menos. Bueno, ahí más o menos entendí. Listo. Vamos con Martínez. Martínez, cuéntame la dinámica del Preflex porque estamos locos. Ustedes, yo y no sé por qué estamos locos. Cuéntame. Pues se supone que cada profesor por día nos mandan un proyecto por una materia diferente. Sí. Entonces nos lo mandan un día antes, nosotros lo hacemos y en la clase se retroalimenta. Sí, eso sí lo sabía. Mi pregunta es, a mí me agregaron a dirección de curso de 11 y dice, hay una tarea, o sea, ahora me aparecen a mí esta tarea, dice, asignación evidencia prefix semana del 26 al 30 de abril. Ahí yo debo de describir qué estudiantes hicieron o qué no hicieron, esa es mi duda, porque es que el profe no me ha sacado la duda. No, señor, eso es para nosotros poner todo lo que hicimos en la semana, o sea, anexar los proyectos que hicimos toda la semana. Ah, ok. Usted lo que debe hacer es darnos los proyectos y nosotros adjuntamos lo que hicimos ahí. Listo. Ah, esa era mi duda porque yo dije, pero me salió como una tarea y bueno, no entendía ahí la dinámica, pero bien, gracias. Entonces me van a poner atención. Nosotros hemos hecho un prefix, ¿cierto? Hay que ser claros. Me gusta ser sincero, o sea, yo no debo ni le quito a la gente. Hicimos el prefix en la semana. Espérenme, me acuerdo porque yo me acuerdo que hasta se los anexé al Classroom y lo socializamos en la clase. No creo que lo socializamos. Entonces, espérenme, yo reviso, miren ustedes ahí porque de pronto se me van las luces. Foto abrir, sustentación, normas APA, tarea inicio segundo periodo, yo lo había visto. Nuevo trabajo escrito. Oigan, no, amigo, que yo no lo hice acá. Examen final, literatura financiera. Dice proyecto es 23 de marzo. Exactamente. Entonces, 23 hicimos, 24 la siguiente semana lo hicimos. Abril, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abril con tus fiestas y tus alegrías, que no vimos reflejado esto. Pero esta era de 10 preguntas, pero esta no la socializamos, sino yo les envío una al grupo. Si yo no estoy mal, yo envío una al grupo, yo no la cargué al grupo. Espérenme que yo no borro Creo casi que nada. sí, que solo no alcanzamos a hacer todas las preguntas, socializarlas. Creo que solo hicimos como cuatro o cinco. Eran cinco, yo les había dejado cinco. Sí, miren, Prefix fue el día 20 de abril. El 20 de abril yo les mandé ese cosillo y lo socializamos en esa semana. ¿Listo? Como para que lo tengamos ahí presente. Que fue el día del idioma. Lo socializamos al día del idioma y los hicieron entrar y ustedes se bañaron, se arreglaron, ¿se acuerdan? Entonces no estoy como tan loco. Tan loco no estoy. Bueno. Yo les dije a ustedes que iba a crear un documento, ya el documento se los envío mañana, lo voy a cargar en el Classroom de español
y pues vienen más o menos 8 sesiones, ¿listo? De 5 preguntas, no los voy a saturar, ¿listo? Como para que no les vaya a dar un infarto a mis criaturas. 5 preguntitas, ¿les parece? Porque es que los textos son más amplios. 5 preguntas y se ayudan y se colaboran ahí. Y el viernes socializamos. Todos los viernes es de socialización conmigo, ¿listo? Entonces, el viernes que viene socializamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 10 o el 20. Bueno, era esa duda que tenía. Gracias, porque sí la tenía como en mi, dentro de mi ser. Y yo dije, bueno, o les pregunto o pasa lo que está pasando, que no sé para dónde voy, o no sé si soy yo, son ustedes, o no había entendido bien la dinámica, pues, de lo que estaban planteando las directivas, pero pues ya, ya con lo que ustedes me dicen, ya les comprendo. Es que la verdad, eso del proyecto, estoy como, la verdad no he entendido ya, pero bueno, yo sigo lo que me indican y vamos mejorando. Bueno, entonces vamos a llamar lista, y listo, nos fuimos a trabajar, porque esto es, que trabajar es duro y parejo. Bueno. Hoy vamos a trabajar con el módulo, entonces como para que lo tengamos listo, mis guapos, vamos a trabajar módulo, para el tema que vamos a ver, ¿listo? No es complejo, no es largo, es súper fácil, ¿listo? Entonces como para que no se me vayan a estresar. El que no tiene módulo, me escribe, le envío las fotos, porfa, dinámica pues que tengo, porque si no, pues no quiero atrasarme. Veo a Almanza, buenos días, no veo a Harold Barrera. Harold, buenos días. ¿O alguien me puede comentar la situación de Harold? No sé qué le está pasando a Harold. Bueno, pues tampoco tantos porque de pronto me dejan su orto, pero bueno. Capera, buenos días. Buenos días, profe. Gracias, buenos días, Cortés. Cortés tampoco está. Buenos días, Daza. Daza, buenos días. Buenos días, profe. De la voz, creo que tenía problemas con internet, no sé si se mejoró. Yo aquí estoy, profe. Ah, listo, gracias. Sarita, pues, tiene excusa. Tunturuntun Gómez, Francisca. Buenos días. Gracias. Buenos días, Díaz. Luis, ¿sí está? Díaz. Sí. Lozano. Buenos días, Lozano. Buenos días. Gracias. Buenos días, Mancipe. Paula. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Martínez. Buenos días. Buenos días, Ortiz Daniel. Buenos días. Buenos días, Fuentes. Buenos días. Buenos días, Saavedra. Buenos días. Buenos días, Santofimio. Buenos días, Soacha. Buenos días. Buenos días, Torres. Buenos días, profe. Buenos días, Vaquiro. Buenos días. Buenos días, Belandia. Belandia. Y buenos días, yo. Y buenos días, Bela. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Les digo qué vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar apuntes de una manera cortica, sustanciosa, lo más chiquitico que se pueda hacer. Vamos a hacer uno que otro dibujito y nos vamos a trabajar con el módulo, ¿listo? Recordarles, chicos, y vuelvo y les digo, porfa, en este momento que estamos en la etapa donde usted ya necesita algo más, lo que es mayo, junio y julio, porfa, lea noticias, lea cualquier información que le pueda servir, historia, descubrimiento, tipos de textos, hay que leer bastantes, ¿listo? Para que, porfa, lo vayan teniendo en cuenta, pues para que no quede atrás, ¿listo? Esperen un momentico, que es que me están aquí enviando una información de parte de la jefe. Bueno, por favor, vamos escribiendo 3 de mayo. 3 de mayito. Y meta número 2, por favor.
Bueno. Espérenme un momento, pues que la gente me estaba pidiendo una información acá. Sí, teniendo en cuenta esto, es que no va a trabajar ahora sí. Bueno, entonces, como título vamos a poner el renacimiento, porfa. Gracias. Mientras yo voy aquí fijando mi pantalla. ¿Listo? Comprar algo oscuro para que se quede allá. Bueno. No se preocupen que cuando trabajemos el módulo yo les envío las foticos, ¿listo? Los que no tienen módulo, no preocupéis. Bueno, entonces vamos a hablar qué es el renacimiento, mis guapos y mis guapas. La palabra renacimiento nos conlleva a decir que es algo que se da, algo que genera y algo que se explora, ¿cierto? Entonces es como esa fuerza que le dio al hombre y a esas personas en esta sociedad para poder, ¿qué? Trascender, es lo que nos está diciendo también esa palabra de renacer. O sea, como de volver a evaluarse, reestructurarse, opinar, dialogar, desarrollar, ¿listo? Es como para que me entiendan. Cuando ya hablamos del término renacimiento, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que todo lo que se vivió anteriormente fue lo que generó eso, esa ruptura de las cosas, esas formas de vida que venían, se van a romper para darle paso a unas nuevas, ¿listo? Entonces, romper todo eso que estaba atrás, dejar ese rencor atrás para volver a iniciar la vida, para volver a evaluar y reconocer lo que pasa. Entonces, ¿qué es el renacimiento? El renacimiento es un movimiento literario. Es un movimiento literario que se origina en Europa entre los siglos XV al XVI, sin olvidar los avances de los siglos anteriores, sin olvidar los avances de los siglos anteriores para la sociedad y el hombre. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que para la sociedad y para el hombre? Les recuerdo que el hombre, ¿cierto? En su ambición, en sus características, en todo lo que vivía, pues ¿el qué hacía? Observo, realizo, escucho, digo, ¿cierto? Visualizo, me comporto. Eso era lo que hacía el hombre, ¿cierto? Y poco a poco, pues tiene la razón, ¿cierto? Eso es lo que nos ha dicho. Y para que esa razón se dé, pues tiene que experimentar con la sociedad, ¿cierto? Si no hubiese experimentado con las demás personas, pues no podría tener este uso de razón. Dime. Profe, usted mandó la asistencia que yo no estaba en clase. Sí, Kevin, yo te llamé porque la gente me está diciendo que tengo que llamar. No te escuché, pero bueno, ya reír. Y Estefania llegó y... Pues no te escuché, ya, relájate. No te preocupes, ya te la puse, entonces yo ya... Me envié donde los papitos porque ya mi mamá me está marcando. Dale, ya, cálmate. Ingresó Belandia. Listo, ya. Canción, ya. Para todo hay solución en la vida. Listo, ya. ¿Listo? ¿Qué les estaba diciendo entonces? Pues que recuerde que el hombre siempre en todo proceso literario, histórico, cultural, político, religioso o el
el mecanismo que requiera, el hombre siempre va a necesitar de los demás. ¿Por qué? Porque sin los demás no hubiese podido realizar las cosas que hizo. Es mentira la persona que dice que el mismo hombre puede hacer todo. Sí, lo puede hacer todo, pero también requiere de los demás. Teniendo en cuenta esto, chicos, recuerden que el renacimiento y todo lo que se vive le apunta a los 5 ejes históricos. ¿Cuáles son los 5 ejes históricos? El político, cultural, social, religioso y científico. Siempre le va a apuntar a todos estos avances. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el hombre le dio respuesta a estas 5 características y sigue trabajando en el siglo XXI sobre estas 5, digámoslo así, 5 raíces de la vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, vamos a tener en cuenta cuáles fueron las características del Renacimiento. Pues para que, por favor, lo vayan escribiendo. Y a continuación, vamos a hacer dibujitos. Por favor, para que los tengan en cuenta. Las características se fijaron en 3 momentos, ¿listo? El primer momento fue el descubrimiento, ¿listo? El descubrimiento de los pueblos o colonias, de Europa y América. ¿Listo? Recuerden muy bien que cuando hablamos de Renacimiento estamos hablando también de lo que le pasó a América. ¿Por qué? Pues porque el rey, digámoslo así, contribuía, ¿cierto?, a que le trajeran más recursos para él volverse más rico. Y por ende el señor Cristóbal Colón, pues, iba hacia la India, pero terminó gobernando. Entonces también nos incluye ahí en el proceso del Renacimiento. Del nuevo auge que nos trajo este proceso a nosotros los americanos. ¿Listo? El segundo momento, ¿cuál fue? El segundo momento nos habla sobre religión, ¿no fue? La naturaleza. Porque la naturaleza, chicos, recuerden que la naturaleza es vida, ¿sí? Y generó la colonización, ¿cierto? La colonización de estos territorios para gobernar. Y si lo vemos desde otra mirada, para el uso del diario vivir. Entonces aquí pongan cultivos. Recuerden que siempre la sociedad se ha caracterizado por los cultivos, ¿listo? La tercera, es muy importante, hablamos de la imprenta. ¿Alguien recuerda qué es la imprenta? Chicos. ¿Dónde se imprimían los periódicos? Entonces, la imprenta, a partir de la escritura, profesora, ¿qué me puedes hacer el favor de enviar foto de las características? Listo, ya las envío. Entonces, recuerden que la imprenta de la escritura y el color. Pregunta, chicos, ¿escritura es igual a qué en español? ¿La escritura es igual a qué? Alguien que me saque la duda. ¿Escritura es igual a qué? Recuerden que es igual a los símbolos, ¿listo? Para que lo tengan presente. Se los voy a poner aquí abajo. Profe, ¿puedes bajar un poquito el tablero? Sí, porque cuando hablamos de habla, lengua y lenguaje, recuerden que la caligrafía o el símbolo que se crea es propio del idioma. Y los símbolos son igual al idioma español. Y recuerden que aquel ya lo estábamos viendo con el módulo de las lenguas que son o no son del proceso. ¿Listo? Entonces recuerde, el descubrimiento fue primordial. La naturaleza como eje de vida y la imprenta son los nuevos recursos que el Renacimiento le aporta, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces ahí vamos teniéndolo como ahí, muy guardadito.
preguntas, ¿vamos bien? Se están ahí escribiendo, mientras tanto yo bueno, por aquí a ir borrando. Casi no me gusta. Oiga, y este venía con un dejado. Bueno. Entonces vamos a poner reconocimiento de la historia. Reconocimiento de la historia. Porfa, que les voy a pedir que dibujemos. ¿Listo, chicos? Porfa. Entonces, para reconocer esta época tan importante, vamos a dibujar una espadita, por favor. Me perdonarán si no me queda igualita, pero pues. No me profundicé en dibujo. ¿Sí parece una espada? Aquí vamos a hacer el reloj de arena. Profe, eso parece una cruz. Ay. Es con filo la espada, profe. O sea, la puntica va puntiaguda. Perdón. Te está diciendo de verdad. Reloj de arena. Ustedes me ganan en dibujar, entonces ustedes lo van a hacer más bonito. Espada, reloj de arena. Vamos a hacer una corona. Identifiquen. Pues ese poder tan importante que tenían en este momento tan valioso para la sociedad. Y un nombre por acá, joyitas. Corona. La espada, reloj de arena, la corona. Y vamos a poner aquí también el caballo. Ay, caballo, si nos vayan a hablar de mí, ¿listo? Los de octavo se han burlado de mí porque cuando digo que caballos me queda como no, no me queda bien este descarado. Cuando está marcador se acabó. El marcador ayudaste. Andatele por acá, no platicamos. No platicamos. No me quedo. No, me quiere quedar bonito. Ay, como un caballo. No se me va a quedar como un pato. No me quedo horrible. Ahora no hablar de mi Hugo. Las patas del caballo no como así. Juliana no sabe la red de mi caballo. Ay, profe, ya tarde. Pero nomás es como, no, está bien, está bien, está bien. Vamos bien. Está mejor que la espada, profesor. Atrevida. Profe, parece un dinosaurio en la cara, perdón. Sí, tiene cara como de dinosaurio. Es que es un caballo antiguo. Dejémoslo que es un caballo antiguo, profesor. Ay, pero me quedo más bonito. Pero es un caballo antiguo, un caballo prehistórico. Es un caballo prehistórico. Ay, yo lo dije. Exactamente. Ay, me quedo tan bonito, pero un caballo. Y vamos a hacer... ¿Será que puede enviar fotos? Pues que ya no alcanzo a ver porque todo se está viendo borroso. Perdón. Espérame, ya te envío la foto. Dame un minutico y ya te lo envío. Mira si ya. ¿Se ve mejor o peor? O mejor le tomo la foto. Igual, se ve igual. Se ve igual, ay, qué mal. Yo lo veo bien. Ya te envío fotico.
¿Listo? Y vamos a hacer un escudo. Pero el escudo ya se me burlaron. No es de Capitán América. De Capitán que parece uno de matemáticas. Es un escudo con el logo de Pepsi. No, ahora sí parece. Es un escudo, bueno, para que me entiendan. Ay, ya me quedo igualito al este. Porque los profesores me van a hacer bullying con este tipo de cosas. Bueno, sí, profe Freddy, ¿qué pasa? ¿Por qué estás dibujando tan bonito? ¿Cierto? Vamos a también a partir de estos amiguitos. Entonces vamos a hablar de la sociedad. Sociedad personita. Vamos a hacer un pequeño dibujillo de una iglesia. Entonces, iglesia, chicos. Vamos a hacer por aquí la Biblia. Recuerden que aquí la fe era muy importante, creer en Dios, ¿listo? Profesor, ¿será que puedes dejar un poquito la cámara para que se vea el tablero completo? Verá, me voy a mi cuarto, verá. Ya lo corro, mi amor, espera un momento. Me tengo que correr la cama, ya estoy sin cuarto. Eso que mi cuarto es grande. Pero eso es la cámara. Bueno, entonces tenemos esta parte. Seguimos entonces con... La parte, sí. No, es la mesa, porque tengo una mesa y tengo que cambiar. Bueno, vamos a hablar de los científicos. Recuerden que aquí las muestras científicas también eran importantes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el revisar aquí qué muestras. Ay, no, vayan a pensar mal con esos dibujos. No falta el pervertido, la pervertida. ¿Cómo se llama esto en biología, en química? ¿Tubo de medida? No sé la una verdad. Una probeta, creo que es un tubo de ensayo. ¿Medida o se le puede llamar? Un tubito para hacer cosas. No, me van a comer todos los... Vamos a hacer aquí un... Las crónicas, recuerden que los escritos eran valiosos en este tiempo. Les voy a poner aquí crónica. Uy, vamos a hacer una pluma. Recuerden que en ese tiempo las plumas eran vitales. Así no parezca pluma. No se me vayan a burlar. El cosito de la tinta.
parece el coronavirus. Oiga, atrevida. Profe, es que tiene muchas... Eso parece una hoja de... ¿De qué? Hay una hojita. Hojita de la sé de qué. Ahí puse tinta y pluma para que ustedes recuerden. Vamos a hablar de la naturaleza. Profe, ¿por qué no solo hizo un palito y le sacó palitos a los lados y ya? De haberlo hecho así. Pero quería hacerlo diferente, vea. Y ahora me tocó hacerlo así. Para el fin de quiero. Vamos a hacer al hombre y a la mujer. Como un extraterrestre. También esa cara me quedó como de zombie. No me quedan como diabólicos. Vamos a hacer una chica. El hombre está pobre y le dio flacudez. No te igual a mí, la escuché. No, ahora me quedo como una sirena. Ay, a ver cómo me siento para hacerlo. Estas son las tetillas, no sé, supongo. Ahora quedo como un diablo. Y esas manos le quedan más grande que la otra. ¿Y por qué no solo los hizo con ropita? Y una pata como más gota que la otra. Bueno, ahí mirando las raciones y no. Vamos a hacer una mujer. La mujer tiene más caderas que el hombro. Vamos a hacerle hasta las boobies. Y ahora se quedó como diabólico. Hombre, y aquí mujer, porque aquí ya se conoce a la mujer, listo, se empieza a identificar las características de la mujer. ¿Y se alcanza a ver mejor o no? ¡Yuhu! Sí, profe, se ve bien. Está algo borroso. No, pero acá no. Ya les envié la fotito. Entonces, ¿qué quiero decirles, guapos y guapas? Que para el Renacimiento, no solamente escribir era lo que llamaba la atención. Que se reconoce por qué. Porque el arma de acero, ¿cierto? Y el escudo, ¿ayudaban a qué? Ayudar a someter a ese grupo de personas que no estaban con los ideales del rey, que era por tiempo las cosas que les pedían, ¿no? Y el tiempo empezó a volverse como algo viral. ¿Quién dominaba? Pues el que tenía la corona, y el caballo ayudó ¿a qué? A que se creyeran nuevas ilusiones. Cuando los indígenas veían los caballos, decían, ¡ush! El dinero, el poder, y pues por eso también fue que caímos en cuenta los indígenas. Teniendo en cuenta eso, recuerden que marca la literatura y el Renacimiento la religión, la fe, el teocentrismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué es el teocentrismo? ¿Sí se acuerdan o no? Es la creencia en Dios. Exacto, mismo. Y el antropocentrismo, que es crear también pues ya en un Dios que es latente, visible, ¿listo? La Biblia estaba ya marcada en ese momento. Tenemos las partes científicas, me quise ir como por los experimentos, pero podíamos haber hecho también algo tecnológico también. Hablamos de las obras, o sea, las escrituras, que lo que pasaba se iba contando, y pues la primera imprenta que tuvimos fue la tinta, listo, como para que se acuerden. La naturaleza, que era como donde pasaban las cosas, ¿cierto? Y fue explotado, y como el hombre y la mujer empiezan a compartir diversas cosas. ¿Listo? Como para que se vayan acordando.
¿Dónde está? En mi celular para enviarle la foto de una vez al Classroom, porque después se me olvida. Voy a dejarles de una vez en el mensajito. Ahí como la información, listo, guapos. Entonces cargar esto. Vamos bien, chicos. Recuerden que aquí ya no se hablaba solamente de esas aventuras, ¿no? Sino generó un cambio para la sociedad, ¿listo? Para lo que hoy conocemos como historia también ya se empezó a ver, ¿listo? Para que lo tengan. Ya en el Classroom están cargadas las foticos, ¿listo? Como para que recordemos. Chicuelos, ahí les quedó cargado todo, ¿listo? Lo que vamos a ir realizando. Váyanlo pintando, váyanlo haciendo súper bonito. Esto recuerde, chicos, que gracias al hombre, poco a poco fue evolucionando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa misma sociedad, por eso puse, le permitió al hombre poder entrar en ciertos momentos y poder hacer como esas apropiaciones o reconocimiento de cosas que pasaban, ¿listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Entonces, vamos a recordar algunos autores importantes para que, por favor, los tengan ahí presentes. Vamos a ver un video de apoyo para que si quedaron algunas duditas, pues ustedes las terminen de aclarar. Y en el segundo momento trabajaremos con el módulo, ¿listo? La personita que no tiene módulo, recuerde que yo le hago el favor por el interno y ahí vamos ayudándonos entre todos, ¿listo? Como para que no se sientan mal. Entonces, vamos a recordar a algunos autores importantes. Entonces tenemos autores como
Entonces tenemos autores como Dante, tenemos también a Maquiavelo, tenemos también a Garcilaso de la Vega, tenemos a Miguel de Cervantes, tenemos a William Shakespeare, tenemos a Galilei, tenemos a Leonardo da Vinci, a Martín Lutero, y no podemos olvidar a Platón, Sócrates y Aristóteles. Recuerden que ellos van a estar latentes en todo este proceso, porque gracias a ellos, pues, la historia se reconoce. ¿Vamos bien, guapos? Vamos a hacer el cierre de la conclusión. Entonces, decimos que es un movimiento social, como político, cultural, religioso, que permitió una visión del mundo mejor para las obras que están en este. Entonces decimos que es un movimiento social, político, cultural y religioso que permite una visión de mundo mejor para las obras que están en esta sociedad. Recuerden, mis guapos y guapas, que aquí en el Renacimiento todavía vemos la pirámide de las clases. Rico, clero y pues el de la parte de abajo, pues el esclavo o la persona pues de clase baja. Recuerden muy bien eso porque eso todavía está ahí latente, ¿listo? Nunca se va a olvidar y nunca se va a dejar de tener en cuenta este tipo de información. Pierdo la imagen. Estamos ahí. ¡Yuhu! No escucho a nadie. Sí, profe, sí estamos. Ok. Pero si están, no se puede.
Yo sé que hay algunos que ya vieron la publicación, ya se ve la publicación de cuáles son las páginas que vamos a trabajar hoy. Pues vamos a ver un video de apoyo y en la otra mitad, pues para que lo tenga presente, pues vemos y así trabajamos en el módulo. ¿Listo? Entonces, para los que están ahí, pueden ir terminando y yo voy a ponerles el video que está en su clase. Trate de dejarles como otro apoyo, por si algo, por si sí, por si no. Saben que a veces también es importante tener como otros postulados para poder identificarlos. No, ya el vecino le dio por molestar, estoy hecho. Gracias, vecino. Hola amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época que inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión, se retoma la cultura grecolatina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo, y como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida del sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon, el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica, o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal. Bueno,
vamos a hacer lo siguiente. Entonces, son las 9:53. Las páginas que vamos a trabajar, las trabajamos en el segundo momento, ¿listo? No es difícil, chicos, es de responder como unas preguntitas y ya. No vamos a estresarnos por eso, ¿listo? Y pues yo les voy a ayudar, ¿listo? Entonces, entre todos lo vamos haciendo. El que no tiene las páginas, ya le tomo la fotico y me escribe al interno, yo se las comparto. La idea, ¿cuál es? Que de 10:30 a 11:30, pues podamos hacer eso y cargar las foticos, ¿listo? De mi parte, pues podrían ir a descansar y nos vemos a las 10:30, ¿listo? Para que vayan y descansen, se tomen un jugo o algo, porque pues también los entiendo, ¿listo? Nos vemos a las 10:30. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Los que nos han bañado. Chao, ya nos vemos. Juiciosos.